¡Regresamos! Estamos aquí de regreso con Bárbara Cori, dramaturga, Sofía Alessandra Katz, actriz, aquí en Desnúdate con Pedro Comedy por Aztele TV, todos los lunes en vivo por live streaming de 9 a 10 de la noche. Lo pueden encontrar también, por supuesto, en nuestras ligas de YouTube y, por supuesto, en Vimeo. Pero a ver, bueno, antes de que retomemos el asunto de Descorche, lo tengo que decir, porque además, has de saber que este programa es femenino. Yo soy mujer honoraria y tengo dos placas, placas de una de FEMES, o sea, además de asociaciones súper serias, donde además soy uno de los únicos tres varones que estamos distinguidos como mujeres honorarias. Ah, mira qué bien. Entonces, si algo me hace feliz en la existencia son las mujeres autodeterminadas, porque decir empoderamiento es un idiotismo. Entonces, la maestra Colio bien nos acaba de aclarar que sus becas se las pagó ella misma, de su bolsa. No. A ver, ¿cómo fue? Me estás diciendo mal otra vez. No, a ver, yo corrigiendo y estoy... Además, a ver, no, lo que pasa es de que si es importante de pronto, yo soy autodidacta, soy dramaturga, escritora de teatro, soy directora de teatro, yo, mi carrera es ingeniera, yo empecé en haciendo sistemas. En sistemas. ¡Guau! ¿No? Oh. ¿En serio? Claro, sí. y trabajé como 6 años en eso, a la par que hacía teatro independiente, a la par que estudiaba la carrera y bla, bla, bla. Entonces, de pronto, fui la primera mexicana invitada al Royal Court Theater, que es una residencia muy prestigiada en todo el mundo, pero esa me la pagué yo, o sea, no fue con beca. O sea, no fue con beca del Fonca, pues. No, claro que no. O sea, fuiste seleccionada. Me cayó fue después de como 2 años después de que fui a Londres, y la última que acabo de ir a China en noviembre, fui la primera escritora latinoamericana invitada a una residencia en China, también me la pagué yo. ¿Y la de España? La de España es por Iberescena, por la iniciativa que se ahora, lo que voy, claro, me la pagué yo, pero porque recibo la invitación, o sea, soy seleccionada, recibo la invitación. Y de repente dices, ¿cómo no ir? Pues ves de dónde juntas la lana y te vas. Pues, no, que eso es importante decirlo, porque de pronto parece que todos vivimos como en la burbuja beca. Sí, no. Bueno, lo que creo es que, error, mea culpa, error de redacción, porque bueno, finalmente fuiste distinguida, seleccionada a participar en estos programas. Esa sería esa sería la premisa correcta. Pero bueno, maestro, una vez que he corregido mi entuerto... y que la veo ya como... No, la vemos respirar más hondo. Díganos de Descorche. Échese el comercial completo. Ya, pues mira, es que Descorche... ¿Dónde lo pueden ver? Sí, miren, lo más seguro y lo mejor es entrar o seguir, más bien, a la página de Facebook, que se llama Descorche con Bárbara Colio. Entonces, ahí ustedes ya pueden ver toda la primera temporada, que son 8 entrevistas en donde están... Julieta Egurrola, Jorge Valdés Curi, Karina Guidi, Carmen Mastache, Jorge Ballina, Construcción Macedonio, Cervantes, David Holguín, Sabina Berman. Wow. Cerramos con ella, Francisco Franco, todos ellos están en la primera temporada. Y la segunda temporada acabamos de arrancar el mes pasado con Luis de Tavira. ¿Sobreviviste? En mayo 3, prácticamente. Es maravilloso. Sé que es maestro de ambas, pero yo, es que yo tengo mis temas. No es mi maestro. No, del mío, mi caso, sí fue mi maestro. Yo empecé la carrera en Casa del Teatro, y luego de ahí me fui a Central School of Speech and Drama, pero yo empecé con él. ¿Y cómo te fue a ti con Tavira? Maravillosamente. Híjole. ¿Sabes qué? Te voy a tomar una Polaroid y la voy a guardar porque eres como la tercera persona en la vida, y mira que he conocido a mucha gente que me dice que qué bueno. A mí me parece un director brillantísimo, me parece un gran pedagogo del trabajo actoral. Los jesuitas tienen una estructura de pensamiento. Pero yo tengo mis temas de San Cayetano y todas esas cositas. Pues yo estuve en Jico, Veracruz, yo te puedo decir. Otro día te invito, porque me voy a poner muy mal yo. No, claro. Y estamos rompiendo el turrón apenas. Lo importante de Descorche es que la entrevista es totalmente sin protocolo, sin el maestro, sin nada de eso. Es para acercar a las nuevas generaciones y que sepan que a Luis de Tevira también lo corrió el maestro del salón, también le entró en pánico porque iba a llegar tarde. También fue un chavo con el que va a estar ahí sentado viendo el programa, y de eso se trata, de encontrar esos puntos que los que ahora son, pues también fueron estudiantes en algún momento, ¿no? Claro. Ahora, bueno, me muero ahora de la curiosidad, perdóname, maestra Corio, que te voy a regresar con usted con su libro, pero ¿cómo una alumna de Tavira que fue a poner ladrillitos y todo el asunto, ahora estuvo en Yago? ¿Cómo fue? Ese es un arco como grande, ¿no? Porque de eso se trata y todo está conectado. O sea, yo pienso que... En resumidas cuentas,
en México, en los años que estuve en Casa del Teatro con uh-huh. Luis de Tavira, con José Caballero, con Rogelio Luevano, con uh-huh. Jorge Vargas, personas entrañables, yo aprendí la ética de uh-huh. mi profesión, la ética del teatro. Uh-huh. En México yo aprendí la ética y en Inglaterra aprendí la técnica. Eso sí lo tengo que decir y okay. lo tengo muy brillante. Claro. Sí, ya, ya. Sí, porque además, de verdad no sabes el trabajo tanto físico como interno de este de lo que yo te fui a ver allá a Cultisur. Sí. Al UNAM, que sí era, la verdad, era un trabajo muy depurado de actriz que difícilmente ves en intérpretes mexicanas que no lo estén estudiando en el extranjero. Efectivamente, creo que es un asunto técnico. Absolutamente. De talento, es una cosa no, bonita. No, sí trabajas, los ingleses entrenan, tienen técnica hasta para llorar. Yo decía, ¿pero cómo? Sí. Pero pues eso no sale, pero así, fluido. Y ellas decían, oh, you, yes, you, so you're gonna cry, because you cry so easily. Así me decían a mí, ¿no? Because you're Mexican. Y yo decía, pues sí, fíjate, yo sé, voy a poner a respirar, así que respiración diafragmática para llorar. Y digo, pues no, pues espérame, déjame concentrarme, ahorita pienso en algo, vas a ver. O sea, nosotras nos sale natural, mano. Ah, mira, sí, es ahí. Es que son latinas. Oiga, justo. No, sí me hizo enflacar ese proyecto. No, sí, no, está maravilloso. Oiga, pero sí, volvamos. No, pero voy a volver a hacer un alto en el camino. Es que saben que, ya que estamos así como empezando a relajar el turrón, hay una cosa que yo quiero hacer con ustedes que es el cuestionario Proust. El cuestionario Proust, ahorita vamos a arreglar de Proyecto Sutil. El cuestionario Proust es un cuestionario de libre sensación que desde 1942 está en la contraportada de la revista Vanity Fair. Ahora, Marcel Proust no lo hizo cuando era Marcel Proust, sino cuando era un chavito, ¿no? En las tertulias en el siglo XIX, y básicamente era un chismógrafo. ¿No? O sea, era una libreta que pasaba en las tertulias. Es como para nuestro público, es el Snapchat del siglo XIX. Okay. O sea, un Snapchat decimonónico. Exactamente. Sí. Entonces, en este Snapchat decimonónico, quiero empezar con la maestra Cole. Dígame usted, ¿me maestra puede Cole? Decir Bárbara? Sí. ¿Cómo se dice? Barbs. ¿Cómo te...? Babs. No. Babs. No, no. Así le dicen a las Streisand. No, ¿cómo te dicen? ¿A ti cómo te dicen de cariño? Bárbara. Y te cuadras. Eres ruda, Natalio. Eres ruda. Pero bueno, a ver, Bárbara. Sí, dime, Pedro. Sí, Pedro. ¡Ay! Roberto. Pedro Roberto. ¿Qué, ¿en qué momento? ¿Qué está empezando? Bueno, no me explico. Yo soy Bárbara Lorena. Bárbara Lorena. ¡Wow! Bárbara, a ver, Bárbara Lorena. ¿Cuál nombre de santa? Sí, de santa en llamas, además. Exacto. De santa en llamas. De santa en llamas. A ver, señora santa en llamas. Señora Bárbara Lorena, dígame, santa en usted. Llamas. ¿Cuál es tu mayor defecto en ti misma? Sí, el ordenar la ropa. ¿El no ordenar la sí, ropa? Sí, ajá, sí, lo tengo muy claro. ¿Cuál es tu mayor defecto, Sofía? Híjole, es que tengo varios. Yo creo que el no poder vivir sin anotar todo lo que tengo que hacer en el día. Ok. O sea, tengo una agendita, si se las enseño. No, no, no. Es que les quisiera. Bueno, ahorita en un corte me paro a que vean mi agendita. Por favor. Siguiente corte, Turco, enseñamos la agenda, por favor. Para que vean, o sea, mi defecto es que si no apunto las cosas ahí no las hago. Pero yo no hago lo mismo, es una virtud. A ver, ahora, ¿cuál es tu mayor virtud? No, pues esa sí no te la manejo. No, mi mayor virtud, ¿sabes? Tengo un gran sentido de la justicia. Bien, ¿tu mayor virtud, Bárbara? Pues que fuera de la ropa, en lo demás soy muy ordenada. Sí, sí. Por otras. Sí, qué chistoso. Dime una cosa. ¿Cuál, si tú no fueras quien eres, te dedicas a lo que te dedicas, ¿qué te gustaría hacer? Ay, sí, tener una panadería y hacer pastelitos y amasar. Sí, así. Sí, y darle y tener una cafetería y platicar con la gente. Ay, sí. Ay, sí, sí, te sí veo. Que lleguen y sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, sí, regentear como un lugarcito padre. Sí, ahí viene esa chica. No? Sí, sí, regentear un lugarcito chiquito padre de plática y de comedera. Yo siempre pienso que la cocina es donde todo sucede. Sí, claro. La cocina es un lugar de amor, tanto de familia como de pareja, sí, como de uno mismo. Yo, sí. Es el núcleo de un hogar, es el núcleo de un hogar. Es correcto. Si tú no fueras quien eres y te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué te gustaría hacer? Algo así como periodismo o algo relacionado con relaciones internacionales. Y iría, antes te hubiera dicho, voy a ir a trabajar a la ONU y ya tampoco confío en la ONU. No nos deprimamos. No, dime una cosa. Porque yo no sé en cuál. O sea, ¿cómo ya se digo, puede emocionar? Sí,
sí, caray. Sí hay motivos. ¿Cuál es tu palabra favorita, Sofía? Bueno, voy cambiando, pero ahorita jacaranda. ¡Ay, qué bonito! Ah, qué bonito. ¿Tu palabra favorita, Bárbara? Ojalá. La palabra que menos te gusta. No la puedo decir. Ay, no, sí, ¿cómo no, sí, más? Claro. Ay, a mí ya me soltó la maestra Sofía. Sí, ¿cuál es la palabra que menos me gusta? Sí, hay palabras que no me gustan. Pues vas. Me bloqueé. Me bloqueé, yo creo que... A ver, la palabra que menos te gusta, ahorita regresamos con Bárbara. Tolerancia. Tolerancia. No soporto esa palabra. Sí. No soporto cómo ha cambiado, cómo se usa la palabra tolerancia ahora. De hecho, si puedo decirlo, el Museo de Memoria y Tolerancia, que es un museo que venero y admiro todo lo que se logra ahí, yo les quisiera recomendar que le quitaran tolerancia. Por cómo se entiende de dónde viene. La palabra tolerancia estaba bien aplicada antes, pero hoy en día la palabra tolerancia implica como que no implique entendimiento. Implica hacia me el otro. Pudres, pero te tolero. Exacto. No te respeto. No coexisto contigo. No hago el esfuerzo de entender tu realidad. Es correcto. Entonces yo le pondría museo de memoria y entendimiento. O memoria de museo y museo de la memoria. La empatía. Y la empatía. Ya cayó usted en su la palabra ya, que menos le gusta. Ya caí, qué palabra odio que utilicen, odio que le escriban, siempre la tacho problemática. La problemática. Y no está mal dicho, por favor. No, sí. La problemática de los niños de qué es la problemática. No hay tal. La detesto, me pone mal. Ya que estamos ahí, ya te embarqué. ¿Cuál es tu palabra o frase altisonante favorita? Favorita, es que es fuck. Fuck. Fuck, lo uso mucho. Fornication under the king's consent. Consent of the king. ¿Qué elegancia es usted? Sí, sí. Bárbara Lorena, es usted una mujer muy decente. Usted, maestra Alexander Carlos. Palabra altisonante. Palabra o frase o expresión altisonante que más te gusta. Ay, la que más me gusta. La que sueltes así de cajón. Puta madre. Ay, qué fresas. No, puta madre. Oh. Es que dices que es la que más te gusta. Yo se la uso para cualquier cosa. Puta madre. El fuck es como pero si quiero... un bonito chingado. No, pero el puta madre. Puta madre lo digo todo el tiempo. Exacto. Pues. Puta madre. O sea, sí. Y así, uta. Uta me gusta. O fucks. O uta. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho, pero uso mucho verga. Y es muy grosero, es muy no, grosero. Por favor, y aquí con una bonita... La gente le choca con una bonita expresión falocrática. De la repente se me sale. Mira, vámonos. Mira, ¿cuántas cosas se pueden salir o pueden regresar? Tú no te preocupes, estamos en Desnúdate con Regresamos. Con Sofía Alexander Katz, con cara de, oh Dios mío, lo dije. Y Bárbara Colio, Bárbara, que ya verdaderamente está de acuerdo con lo que está pasando en este programa. Ana.